De hoy en 8 días es Nochebuena. Al fin saldré libre y podré volver a cenar con mi madre después de haber cumplido 5 años de condena. Y ahora podré decirte también por qué me encerraron. No te lo quise decir antes, porque ustedes, los delincuentes profesionales, nunca creen en la inocencia de los demás. Precisamente, porque nunca me hablaste acerca del motivo por el cual te enchiqueraron. No tenía por qué creerte inocente. Pues ahora lo vas a saber. Y te darás cuenta de la injusticia que se cometió conmigo. Y todo por la ambición de una mala mujer. Verás. ¿Y qué pasó con mi radio televisión? Ya te he dicho que por ahora no puedo adquirir más compromisos. Ya tengo el de la cocina y el del refrigerador, sin contar con todos los saboneros que me echaste encima. Uy, siempre estás quejándote. Yo no sé para qué quieres los 1500 que ganas al mes. ¿Para llevártelos en la caja ya que te mueras? Pues no, hombre, hay que divertirse, gozar la vida. Sí, para lo que nos dura ese dinero contigo. A los 5 días de haber cobrado, ya estás pidiendo fiado. Mira, ya me voy, que se me está haciendo tarde. Carpio, vaya que le surtan esto. Y llévelo enseguida a esta dirección. Es la 1, señor. La hora de salir a comer. Comerá al regreso. Urge entregar esto. Dígame, señorita, ¿busca usted a alguien? Sí, señor, busco a mi marido. ¿Su marido? ¿Quién es su marido? Tony Carpio, chofer. Déjese de bromas y dígame si puedo servirle en algo. Mire, no es broma. Como no fue a comer, vine a ver qué le había pasado. Siendo así, pero no se preocupe, no tardará en llegar. Y dígame, ¿cómo es posible que sea usted la esposa de Tony? ¿Por qué? ¿Acaso no me lo merezco? No, al contrario. Es que se me hace mucho bulto para tan poco peso. Dígame, ¿no podríamos vernos en otra ocasión? Va muy deprisa, Cheche. Yo soy así. Lo que me agrada, trato de adquirirlo lo antes posible. Sí, ya veo. Pero aquí pinchen huesos. ¿Quién sabe? De cualquier manera, si se decide, le espero mañana a las 5 de la tarde en esta dirección. No deje de ir. Le conviene. Bueno, a ver si se puede. No seas tonta. Yo puedo complacerte en todo, darte lo que te mereces. Tú vales demasiado para estar sujeta a privaciones. Sí, pero si él se llegara a enterar, los mataría. Tratándose de mí, es capaz de todo. Imagínate que el otro día me vio conversando con el hijo de la portera y ya nos andaba ahorcando a los dos. Es inútil, Tony. Yo no nací para vivir con privaciones. Es mejor que nos separemos. Al fin tú puedes encontrar otra que se conforme con lo que tú puedes darle. Hay muchas que se conformarían hasta con menos, pero yo no puedo. Piénsalo bien. Ya me cansé de rogarte. Quizá algún día me cambie la suerte y pueda darte lo que ambicionas. No, Tony, no insistas. Tenemos que separarnos. Esto ya lo tengo bien pensado. Sí. Ya veo que para ti es muy fácil la separación porque estás joven y bonita. ¿Por qué no lo pensaste antes? ¿Para qué me hiciste creer que no te importaba mi edad ni mi situación económica? Eres ingrata, mala, perversa y desagradecida. Pero no, no te irás, porque solamente muerta te podrás ir de mi lado, ¿me entiendes? Ay, Tony, no seas bruto. Si yo no me voy a ir, nada más que lo hice para ver si me querías. Si lo haces, te arrepentirás. Te lo advierto. No, mi vida. Si yo te quiero mucho.
Desde aquel día las cosas marcharon mal. Y según informes que tuve después, ella empezó a entrevistarse con mi jefe. Las citas eran en su apartamento. Y la última que tuvieron fue la siguiente, según parece. A ver si este te gusta más. Y te quita esa indecisión que te perjudica y que en la época en que vivimos no conduce a nada. Sí, pero Tony, lo comprendo. Y aunque no lo quiero, me da pena dejarlo así, sabiendo lo mucho que sufre por mí. Vamos, no seas tonta. No se puede cambiar la felicidad y el bienestar por un simple y pasajero sentimentalismo. En la vida tenemos que ser prácticos si queremos vencer. El mundo es de los fuertes. De la debilidad y los buenos sentimientos no se sacan más que desengaños. Vamos, anímate y no pienses más en él. Tú me dijiste que me querías, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Sí, pero hay que tener cuidado. Porque si él se entera que no fui contigo, no la pasaremos muy bien. Ten calma. Yo me las arreglaré para que él nos deje tranquilos. Y así fue. Ella, al parecer temerosa de que yo pudiera vengarme, tramó contra mí en combinación con él lo siguiente. ¡Garpio! Espere un momento. Antes de ir a cargar, tiene que depositar un dinero en el banco. Vaya a la oficina que ahí se lo entregarán. Qué raro que me mande a mí llevar dinero al banco, si esto no es de mi incumbencia. Ya lo saben, que no los vaya a reconocer y no los suelten antes de 4 o 5 días. Que el cuervo y los suyos se encarguen de guardarlo bien. Y ustedes regresen enseguida. Cuando conté lo sucedido no me creyeron. Me acusaron de autorrobo y me zumbaron 5 años. 5 años. Yo llevo 15 y me faltan otros tantos. Cuando yo entré aquí, esto sí era un verdadero infierno. Hasta que pude hacerme jefe de galera 7 años después. Pero cada uno sabe sus cosas. Mi primer año en esta cárcel fue para mí de verdadera angustia. Mi madre por poco se muere de hambre. Vieja y enferma, tenía que buscarse la vida. Hasta que tú me hiciste el favor de ayudarme. Pero cumplida mi condena, saldré de aquí para ajustar las cuentas a los culpables. Por si necesitas ayuda, recuerda estos dos nombres. Malato y Rocha, Callejón de Santiago número 2. Diles que vas de mi parte. Acepto tu oferta. Es probable que necesite a esos hombres. Porque últimamente supe que desde mucho antes de haber tramado contra mí lo que acabo de contarte, con Tony ya era dueño de una arena de box y una novena de béisbol, que con un grupo de pistoleros manejaba a su antojo. Ahora tiene además el cabaret Calia que ella administra. Parece que se dedicó al baile y actúa en él con el nombre de Calia la egipcia. Pero, ¿no administraba una fábrica? Sí. La fábrica solo le sirve de pretexto para tapar los sucios negocios. Como ves, tendré que enfrentarme a un grupo de angelitos. Pues cuenta con mis amigos, que tampoco son muy amables, que digamos, cuando se trata de sus enemigos. Y mientras Tony con su compañero forja el plan de venganza contra los causantes de su encierro, veamos lo que hace Pontoni y su pandilla. Jefe. Bien. ¿Le dijiste a Fifi que tiene que perder hoy? Sí, pero no quiere. Dice que es oportunidad de colocarse y no quiere desaprovecharla. Eso dice. Ajá. ¿Dónde está? En el vestidor. Uh-huh. Bien. Thank you.
paso contigo. Hoy pierdes y se acabó. Y si no te parece, ya te puedes dedicar a otra cosa. Esta pelea es mi gran oportunidad y no es justo que la desaproveche. Tu oportunidad será cuando yo quiera. Así es que ya sabes. Yo. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué pasó con el fifí? Lo dejamos, que no creo que pueda volver a tirar un golpe más en su vida. Lo mismo sucedió con Gracián. Este lo volverá para otro balón. Perfectamente. Así aprenderán a obedecer. Esta tarde se van a ver al Tejano y le dicen que debe dejarse caer entre el sexto y el octavo y tomen todas las palabras que puedan en su contra. Esta noche nos vemos en la casa. Vamos. Mira qué bonitos regalos me han traído. Qué reloj precioso. Mira qué pasador más lindo. Vamos a ver qué es esto. Bueno, salud. Salud, jefe. Oiga, jefe. ¿Eh? ¿A que no se recuerda de un detalle relacionado con el día de hoy? Pues no, no me acuerdo qué es. Creo que ya hace 5 años que el fulano aquel entró en el bote. Y precisamente mañana cumple su condena y quedará libre. Ah, Tony Carpio. Pues déjalo que salga. A mí ya no me importa. No, jefe. Sí debe importarle. Y hay que tener cuidado. Su mujer está con usted y podría infundirle alguna sospecha y tratar de vengarse. Sí, jefe, el cuervo tiene razón. ¿Quién? ¿El infeliz ese? No, hombre. Pues ni tan infeliz. El día que lo asaltamos, hizo rodar por el suelo 3 de los hombres del cuervo. Y si no hubiera sido por el cachazo que le dio en la nuca, nos hubiera dado que hacer a todos. ¿Verdad, cuervo? Ya lo creo. Tan flaco que es el condenado. Pero qué puño tiene. Felices Pascuas, Rovira. Gracias, Tony. Y cuídame la cama porque pronto volveré a estar contigo. Pero entonces sí será con motivo. Está bien, pero abusado yo con el parche. No vaya a ser que me lo quemen por ahí y me quede sin mi cuatacho. Oye, ¿cómo me dijiste que se llaman tus amigos? Malato y Rocha. Y recuerda la dirección, Callejón de Santiago número 2. Entonces hasta la vista. Hasta la vista, Tony. Bueno, madre, acuéstese que yo voy a dar una vuelta por ahí. Ten cuidado, hijo. Ya ves que esta noche andan muchos revoltosos por la calle. Y nunca faltan dificultades. No se preocupe. Yo me cuidaré. Que Dios te bendiga, hijo. Defiéndase, Fontoni. Quiero darle esa oportunidad aunque no se la merezca. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿No se conforman con haberme enchiquerado durante 5 años de la manera más injusta? Sino que me vienen a molestar por la muerte de ese tipo. Otros tendrían motivo para eliminarlo, lo cual a mí no me interesa. Está bien. Al fin, tarde o temprano, el que haya sido caerá en la ratonera. Marquín, ¿qué horas tienes? Las 11, hermano. ¿Cómo tarda Tony? Ya debe de estar a llegar. Míralo, ahí está. ¿Qué hubo? Hola.
Bueno, por fin creo que ya despisté a la bofia. Ahora hay que vigilar a esa mujer. Siguiéndola a ella podremos conocer a los cómplices de Pontón y autores del robo por el cual fui a parar al botellón. Si tú quieres, yo me cargo de vigilarla y dar con esos pistoleros de ventaja. Está bien. Y en cuanto sepas quiénes son, avísame. Porque quiero vengarme de todo el daño que me han hecho. Damas y caballeros, Cabaret Calia se complace en presentar a ustedes a la exótica belleza Calia la Egipcia, interpretando el bolero Estoy Decepcionada. Con ustedes, Calia la Egipcia. Llevando siempre el alma entristecida por una pena me está matando. Bebí todo el veneno de tus besos, hundiéndome por siempre en un abismo. De tu amor cruel y perverso, juramento no ser más vil cinismo. Suicidio fue entregarme a tus brazos, que anidan solo engaños y mentiras. Con sangre de mi amor llenaste el vaso, curar una pasión perdida. La hiperdida, cubriéndola de luto, la derrota, y en tanto el corazón y a su herida. Dice le construyó tus brazos, y anidan solo engaños y mentiras. Con sangre de mi amor llenaste el vaso y brindar una pasión fingida. Mi alma vagará sola y perdida, cubriéndola de luto, la derrota. ¿Qué me importa? Dice el eco tuyo, ¿qué me importa? Deprisa, niños. Se retachan o lo retacho. ¡Vamos!
el que mató a Pontoni fue Carpio. Y lo mismo pensará hacer con nosotros si está enterado de que fuimos los culpables de que lo hayan enchiquerado. Y contigo en particular. Así es de que ve pensando lo que debemos hacer. En primer lugar, no saben si fue. Y en segundo, defiéndanse ustedes y no se preocupen por mí. Estás muy confiada en ti misma. Bueno, allá tú. Perdón, la bella. Yo opino como el Bronco. Pero las cosas están empezando a ponerse feas. ¿Qué hubo, Joaquín? Hola, Rocha. ¿Qué, no ha venido Malato? No, jefe. Quedó de estar aquí a las 9, no sé qué le habrá pasado. Tony, ya conozco a los que te asaltaron y sé cómo se llaman. A uno le dicen el Bronco y es el capitán de la banda. Los otros dos son el Travieso y el Cuervo. Está bien. Bueno, tú dirás qué hacemos. ¿Qué hacemos? Acabar con todos. Aunque para esto yo tenga que convertirme en otros peor que ellos. Pero antes tenemos que realizar un trabajito que nos deje buenas utilidades, con el fin de montar un negocio para disimular nuestras verdaderas actividades. ¡Juega! ¡Ya lo tengo! ¿Qué cosa? La forma en que podamos dar el golpe. Vamos. Déjate de misterios y desembucha. Ahí va. Vengan, muchachos. Oigan mi plan. Hay un banco en el que... Magnífico. Perfectamente bien simulado el asalto. Vamos a verla. Ujo, si es de madera. Atención, patrulla 108. Detengan camión Banco Villeros asaltado por cuatro ancones en la avenida Coyoacán. Lo custodia un Pácar verde, placas 28690. Supónese hayan tomado carretera central. Tomen precauciones. Enterada, patrulla 108. De montar el negocio que nos servirá de tapujo y al mismo tiempo para entrar en acción. Para esto tú, Malato, sigue los pasos a esa gente y vigila todas sus actividades. Ok, mi Tony. ¿Qué hubo? Correcto. Ustedes lo que deben hacer es ir a ver allá a Clola y recordarle que le tengo apostado mucho dinero y que espero no me haga perder. Aunque ya saben, no lo olviden. Está bien. Vamos, muchachos. Hola, Malato, ¿qué traes? Traigo magníficas noticias. Soy el sabueso número uno. La jefatura de policía no sabe lo que se pierde por no incluirme en el grupo de sus silenciosas. A ver, ¿qué novedades traes? Pues nada más esto, que Marmella, hoy Calia la egipcia, ordena a sus boxeadores quién debe ganar y quién perder. Ayer envió un recado a un tal Jack Roland diciéndole que debería ganar la pelea del domingo. Entonces, ha de estar entrenando. ¿Por qué no damos una vueltecita por el gimnasio para conocer al tal Rola? Quizá podamos averiguar cosas muy interesantes. Me parece bien, porque con lo que este acaba de decir se me ha ocurrido una idea que puede perjudicarla a ella y ser de gran utilidad para nosotros. Está bien, jefe, pero ¿puede usted decirnos cómo conoció y adquirió esa lajita? Uy, con estas son tres veces ya las que me preguntas, hombre. Pero bien, ya que tanto te interesa saberlo, te voy a complacer. Hace años vivía yo en una casa de vecindad y un domingo en la mañana...
Ya les estoy haciendo popular su canción pregonando mi pan. A ver, cántala. Sí, cántala. Cántala, cántala. Muy fácil, ¿no? ¿Cuánto? Hombre, somos compañeros, Marbella. Compañeros. Canta, canta, canta. Bueno, tratándose del compañerismo, pues... A ver, vienes, pero rápido. ¡Muévanse! También cocorrones yo traigo para ti, pan de centeno, de gloria y anís. Nunca te enteres cómo amas el panadero debe de cumplir. Con los palitroques no lo debes jugar, porque es un negrita para alimentar. El panadero es tan sabrosito, el panadero sabrosito y calientito, el panadero. La vida del panadero es una vida muy mala, ni bebe ni come a gusto, ni duerme la madrugada. El panadero es tan calientito, el panadero calientito y sabrosito, el panadero. La mujer del panadero, te lo digo y es mi hermano, tiene la vida segura, caliente, pan en la mano. El panadero es tan sabrosito, el panadero sabrosito y tostadito, el panadero. Oye, muchacha, ven acá. ¿Y usted por qué no viene? Porque nací cansado, chiquita. Sí, no tiene que explicarlo. Ya se ve. Bueno, ¿y qué? A ver, ¿cuánto importa esa tan? ¿Se lo va a comer usted todo? Uy, se ve que la tiene atrasada, ¿eh? Sí, pero hoy voy a desquitarme comiéndome todo ese pan servido por las preciosas manitas de la chamaca más linda del barrio. Caramba, qué galante. Y qué frases tan bonitas. ¿Dónde las aprendió? Mañana te lo explicaré cuando vuelvas para comprarte todo el pan que traigas. Bueno, está bien, pero cuidado, no se vaya a indigestar con tanto pan. Eso quisiera yo, indigestarme con todo lo que tú pudieras darme. ¿Qué hubo? ¿Vamos? Ven. Y así fue. Ella tuvo razón. Por culpa de aquel pan... Yo llegué a indigestarme durante 5 años con el pan de la cárcel. Pero no recordemos ahora cosas tristes. Vamos, muchachos. Vamos.
que estoy listo para hacerle morder la lona al tejano ese. Porque tengo... A ver si logro interesar a Marbella. Pues ando que me la trato por sus pedacitos. Aunque creo que no lo soy del todo indiferente, ¿eh? Veo que eres modesto en extremo. Pero en la forma que metes la derecha, pierde las esperanzas tanto de acostar al tejano en la lona como de conquistar a ninguna mujer por muy poca experiencia que ésta tenga en la técnica de box. Parece ser que es usted un experto en el boxeo, ¿eh? ¿Por qué no sube a darme las clasecitas? No, no me conviene. Perdería la oportunidad de ver cómo te suenan mañana. Vamos, deje de hablar tanto y suba. Lo voy a tratar con consideración. Bueno, ya que te empeñas, subiré. ¿Dale los guantes? No. Yo no sé pelear con guantes, a mano limpia. Ayúdale a quitar los guantes. Trae. No me vayas a lastimar con esas manitas, ¿eh? Bueno, ya veremos. Cuéntale los días y échale aire, porque se desinfló. Ahora mire usted. Muy bien, jefe, muy bien. Correcto, jefe. Vamos, muchachos. ¿Ya sabes lo que pasó en el gimnasio? Que inutilizaron a Jack, ¿no? Uh-huh. Sí, ya me lo contó el cuervo. Seguro que ese tipo es tu marido, el Tony. Se enteró de que este negocio es tuyo y ya comenzó a extorsionarte. No, yo no creo que sea él. Y si así fuera, para eso los tengo a ustedes. Para que cuiden mis intereses. Ahora vayan y sustituyan a Jack con el vaquero. Y díganle que procure ganar. Porque le voy a jugar mucho dinero... Y espero que no me haga perder. ¿Para qué? Con obligar al tejano a que pierda está todo arreglado. No. Ya les dije que se acabó eso de obligar a los boxeadores a que pierdan. Además, yo buscaré el modo de darle ánimo al que yo quiera que gane. Con ese sistema creo que lo que harás será que pierdan más pronto. ¿Qué sistema? Tienes la mente muy rápida y la lengua muy suelta. Además, ¿qué? No tengo a quien dar explicaciones. Pues quizás sea eso... Pero... Hola, Invencible. Hola, ¿qué tal? Quisiera hablar contigo a solas. ¿Podrías decirle a este señor que se retire un momento? Vete para allá. ¿Qué dirá? ¿Cuánto ganas en esta pelea? Contesta, hombre, te conviene. 10,000, ¿por qué? Porque yo podría darte 5 y... ganas 15 si te dejas caer en el décimo. ¿Por quién me ha tomado usted? Oh, por lo que debe ser un hombre práctico. La vida triunfal de un golpeador dura poco y hay que aprovecharla. Mira, esto es facilísimo. Tú peleas con furia hasta el noveno. Aquí te caes. Sigues con dificultad durante este ramo. En el décimo hace lucir brillantes destellos y al final te apuestas. Se le echa la culpa a un golpe de suerte del contrario y tú sin perder nada ganas 15,000 en lugar de 10. ¿Qué le alegas? No sé cómo he tenido caro para haberlo oído. ¡Lárguese! ¿De qué le hago con su oferta? Tranquilízate. Tranquilízate y no te me agites. Piénsalo bien. Porque si no te caes en el ring, te caerás allá afuera. No lo olvides, Cheche. Vámonos, muchachos. Permiso. Oiga, quítese la canasta que no veo. Si no ve, pase hacia adelante. Como no me sienten sus piernas, no veo dónde. Y
tiene la bondad de desalojar este asiento, señor? ¿Por qué? El dinero que pagué no era falso. Vamos, ahueque el ala. Sí, señor, con permiso. ¡Ahí va esa cosa, jefe! ¡Ay, grito! Oye, Sol, ¿sabes que me caes bien? No, hombre, ¿eh? Cogió miedo y perderá. No. Es terco y es más probable que gane.
Déjame jugarle, Tony. Lo hemos asustado y va a perder. No. Es terco y no me fío de él. Y eso creo que ganará. ¡Arriba, vaquero! ¡Arriba! Saben lo que tienen que hacer. Sí, jefe. Correcto. Vamos, Linda. Caminen hasta ese coche. Sin chistar. Y no hagan ningún movimiento en falso porque los quemen. ¡Tigre! ¿Quién te pegó? No tengas miedo. Nosotros te defendemos. No, no. Yo no sé nada. Yo no sé quién fue. Déjeme ya. No tengo ganas de hablar. Déjeme, por favor. Ay, con este no vamos a averiguar nada. Vámonos. ¿Quién demonios pudo haber sido? Ese fue algún enamorado tuyo que piensa te entiendes con el vaquero. ¿Te crees que no hubo otros que se fijaron como yo en que él estaba casi noqueado? ¿Y que cuando te le quedaste viendo hizo un esfuerzo terrible y acabó con el tejano? ¿Celoso? Sí. Celoso y con motivo. Óyeme bien, Marbella. Te he servido a tu entera satisfacción. He arriesgado mi vida por ti, defendiendo tu negocio y tu persona. Y estoy dispuesto a seguírmela jugando cuantas veces llegue la ocasión. Pero no puedes seguir burlándote de mí. Tú sabes que te quiero. Y aunque nada en firme me ofreciste, muchas veces me anduviste volando bajo lo que yo interpreté como una esperanza. Y esto... Bueno, una esperanza no te la niego. Pero un sí definitivo, por ahora, no siento dártelo. Gracias, Marbella. Con eso me conformo. Dime qué tengo que hacer para merecer tu amor y seré tu esclavo. Por ahora, seguir sirviéndome como siempre. Cuenta conmigo en cuerpo y alma. Gracias, Tronco. Ahora prepáralo todo para la pelea del Billy Vázquez porque el domingo voy a jugarle hasta el último centavo. Sí. Sí, Marbella, lo que tú quieras. ¿Ya sabes cómo están las apuestas? No. 10-6 a tu favor. Bueno. Bueno, ¿quién habla? ¿Eres tú, Baby? No, soy el manager. Yo deseo hablar con el Baby. Espera un momento.
Oye, ahí te habla un tipo que no sé quién es. Soy el Baby. ¿Quién habla? Tú no me conoces, pero me urge hablar contigo ahora mismo. Yo estoy aquí en el hall del hotel. ¿Puedo pasar? Bueno, sí, pase. ¿Quién es? Dice que yo no lo conozco, pero que le urge hablarme. Qué extraño. No sé, pero no presiento nada bueno en esto. Adelante. Hola, baby. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tomen asiento. Se trata de la pelea del domingo. Me interesa que la pierdas. Y a ti también te interesa. ¿Cómo? Pero eso es muy peligroso. No te preocupes. Yo me hago responsable de todo. Mira, no protestes. Ahí tienes 10,000 pesos. Pero yo no puedo hacer eso. Nunca lo he hecho. Además, mi prestigio me lo impide. No estoy dispuesto a hacerlo. Pero ahora sí te conviene. Te aseguro que sí te conviene. Y para que te convenzas, quiero que nos acompañes un momento a un lugar aquí cerca. Vamos. Luego te daré el dinero. No temas, no te pasará nada. Tú puedes acompañarlo. Bueno, vamos. ¿Ves a ese? Es el famoso vaquero. No volverá a tirar otro golpe. Sufrió un accidente por no querer oír un buen consejo. Hazme caso. Yo soy muy sentimental y lamentaría mucho que a ti te sucediera algo por el estilo. ¿Vamos? Asuntito ese ya está ready. Ok, mi Tony, ok. Jefe, ahí está aquí Don Aguac. Dice que usted lo citó. ¿Qué pasa? Ya está hecho. Hola, Kid. ¿Qué tal, señor Tony? Siéntate. Bueno, pues el asunto ese ya está arreglado. Pero tienes que pelear con coraje para evitar sospechas, ¿eh? No debió arreglar nada. Esa pelea la puedo ganar derecha. Es más, lo puedo noquear sin necesidad de eso. Sí, mi viejo, pero como dice el dicho, mientras más seguro, más marrao. Bueno, eso ya lo veremos para otra ocasión. Sí, pero yo quiero pelear con él a la buena, sin combinación de ninguna clase. Aunque gane esta, yo voy a pedir que le dé la revancha y verán cómo le hago morder la lona. Está bien. Pero no lo tomes muy a pecho, porque de ser así, quizá a mí me convenga que pierdas y entonces... Bueno, pues siendo así, ni modo. No te preocupes, ya te llegará tu chance. Espera un momento que te voy a buscar tu lana. Alberti va que le juegue el domingo hasta el último centavo. Pues creo que hasta yo le voy a poner todos mis ahorritos. No sé, parece que los hipnotizas. Te les quedas viendo y se levantan hechos una furia y en un santiamén liquidan al contrario. Es que sí, baby, este es un mundo, oye. En el entrenamiento no quiero los entrenadores. Muchachos, a ver cómo cazan todas las apuestas que hagan en favor de quitar algo. Así se hará. Vámonos. Déjala que apueste. Me alegraría que perdiera. A ver si así se le quita la pretensión de que hace ganar a los boxeadores con solo su poder de seducción.
Sí, le conviene que sufra un fuerte revés. Así se le bajará los humos. Te advierto una cosa. Que el mentado Kidanagua es un hueso muy duro de roer a pesar de la aparente superioridad que le lleva al Baby Batis. Eso lo demuestra el pequeño porcentaje que le llevan las apuestas. Eso creo yo también. Pues yo no sé. Pero yo creo que esta vez no le van a dar resultado las miraditas esas de carnero degollado. Vamos a dar una vuelta por ahí. Oye, Rosales, ¿qué sucede? ¿Está enfermo el Baby y esto trascendió al público o qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Las apuestas estaban 10-6 en favor del Baby y se voltearon 10-7 en favor del Kid. ¿Qué es lo que ocurre? Dime la verdad, porque la comisión sospecha una combinación y esto les puede traer un serio disgusto. Pues, ¿qué quieres que yo te diga si no sé nada? ¿Y tú qué dices? ¿Qué es lo que pasa aquí para que hayan dado la vuelta a las apuestas repentinamente? Esto no sucede nunca. Yo no sé nada. Si las apuestas dieron la vuelta, ¿yo qué tengo que ver con eso? Bueno, pues mucho cuidado con lo que hacen, porque van a parar a la cárcel. Y tú si te caes, cuantas veces lo hagas, te mando levantar, porque eso está muy sospechoso. Mira en qué lío nos han metido esos. ¿Qué hacemos, Pancho? ¿Qué sé yo? Lleva. ¿En qué quedamos? Yo no sé nada. Yo no estoy peleando.
1, 2, levántate que no tienes nada. 3, 4. ¿Por qué te dejaste caer? ¿Que no ves cómo está la cosa? No, si no me dejé caer, me descuidé un poco y me alcanzó con la derecha. Pues pelea, porque si no vamos a parar al bote. Sí, y si gano, quién sabe dónde voy a parar. ¿Qué hago? Bueno, pelea como de lugar. ¿Aquí está ese dinero? No, eso fue cosa tuya. Yo no tuve que ver nada en eso. Hola, pase. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que es por perder, pero... No temas, no te pasará nada. Pero devuélveme la lana. Nuestro convenio fue que tú perdieras. Es que... Nada, nada. Devuélveme la tela y en paz. Sí, cómo no. Aquí la tienen. Ok. Entonces, hasta la próxima, ¿eh? ¿Qué te parece lo de anoche? ¿Qué decisión más estúpida? Nadie se esperaba esto, mijo. Pues sí, pero así son las cosas. ¿Qué tal, jefe? Bien, ¿y ustedes, muchachos? Ahí más o menos. Pues sí, este empate en medio la vino a salvar de la total ruina. Sí, Tony, pero es necesario darle otros dos golpes más para liquidarla. Ya se los tengo preparados. No ha de tardar San Tony, aquel famoso boxeador, que a consecuencia de una lesión se retiró. Pero ya está en perfectas condiciones. Ahí está afuera, lo acabo de ver. Ah, pues mándalo pasar. ¿Me tienes confianza? Seguro que sí, hombre. Ya está todo arreglado. Hola, muchacho. Buenas noches, señor Tony. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente, sí. Te mandé a buscar porque sé que quieres volver a pelear. Nadie confía en ti por tu larga ausencia del ring. Pero quizá yo pueda ayudarte dándote una oportunidad. Digo, si me obedeces en todo. ¿Usted dirá? Vas a pelear con el novato Kid Vanella, que tiene un récord bastante bueno. Sí, de peleas arregladas. Pero quedé en el segundo. Pero el caso es que tienes que perder. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Se te hará una gran publicidad para inclinar las apuestas a tu favor. Después yo te conseguiré la revancha y entonces puedes romperle las costillas si quieres.
Pero no habrá lío si la comisión de boxeo las huele. No te preocupes por la comisión. Eso corre de mi cuenta. Siendo así, hecho. Bien. Entonces a entrenar y a cuidarse para cuando llegue el desquite. Muy bien, señor Tom. Arreglado el trinquete, viejo. Desde la pelea del Baby Vázquez y Kid Aragua, no he visto una en mi favor. En dos peleas me liquidaron. No quiero saber nada más de box. Puse un comprador para la arena. Quiero venderla para pagar los 50.000 en que la hipotequé para la pelea de ayer. Pero de qué manera más imbécil se dejó ganar el Kid Vanella. Es increíble que habiéndole ganado a Santoni en la pelea pasada por tanto margen se haya dejado lo que era en el segundo. No hablemos más de eso. Ocúpense de la venta y... yo voy a dedicarme exclusivamente al cabaret, donde presentaré un número extraordinario. Bueno. Parece que ya se le bajaron los humos. Claro, no es para menos. Después del empate de Anáhuac y Vázquez, en las otras dos peleas no ha visto uno en su favor. Ya no le queda más que el cabaret. Ahora
ahora arremeteremos contra el cabaret hasta hacérselo vender en 5 centavos. Pues una vez liquidado el cabaret, creo que ya le dimos el mate, porque solamente nosotros le hemos quitado cuando menos 200,000 pesos en el box. Bien. Mañana tú, Malato, irás con uno de los muchachos al cabaret y formen una bronca hasta que no quede adentro ni el gato, si es que lo hay. Yo me voy a hacer un trabajito que tengo pendiente. Ustedes se pueden ir de pinta si quieren. Esta noche no los necesito. Ah, ¿qué lugar me dijiste que frecuentan el travieso y el cuervo? El cabaret de los Pachucos. Ellos son los dueños. Bien. Entonces, hasta mañana, ¿eh? Correcto, jefe. Nos vemos, jefe. Bueno, yo voy a dar una vuelta por ahí. Está bien, yo me quedo un rato más a ver cómo marcha esto. Y no se me levante. Esta es la milicuadora. Hi, my flat top. Esta milicuadora ya llegó a su jari, ¿no? Voy, voy, mi honey. ¿Por qué fumaste que le estás haciendo al diente? Pues ya va a puro nylon, ¿no? Nylon, está pasado. Pues te charamos o te guachumaro, time is money. Y bailándole sus dólares a su cupid, ¿no? A docena de baros por dólar. Pues ahí le va eso. Voy, voy, 20 baros por el café y yo su cargador, ¿no? Pues un venga también quiere que le avillele toda la lana. ¿Con qué me meto yo mis telarañas de nylon y mis dresses de cil? ¿O a poco quiere que ande a la Venus en mirlo? Además, yo sé que usted anda con otra guerra, la que le compró su buena guacha de baita y que la lleva 2 veces por semana al Calavera Dancing Play, a donde le van a dar muy sabroso a la talacha. Naranja, you are mi única girl. Y le juro por la madre de mi madre que su menda es mi único dolor de head, ¿no? A lo macho, vato. Seguro, hola. Entonces, ahí le va mi muchacha con todo lo afanado, aunque me quede a 2 velas, ¿no? Pues ya va, sigue gustando. Y asegúrese de mi brazo y let's go para otro play. Juega. Esos mis vaticanos, ¿cómo les babea esos? ¿Qué tanto borlotean sin música, mis loquitos? Pues acá la Lorenza que no quiere pasar los dólares, pues. ¿Qué agüite con esa loca? ¿De qué le sirve estar tan longa y tan suavena si no le reporta jando a su rey esa? Aprenda, mi jainita, que esa sí me avienta butijando, ¿ve? Mire qué garra me compra, nomás ligue. Mire qué clase de tacuche, ¿eh? Pero yo le digo, hombre, caray, otra vez, ¿verdad? Uno se pelea ya, ¿verdad? Otro también. ¿Y usted es que trae, hombre? A ver, se ponen de acuerdo, ¿tú por qué no le pasas la lana? ¿No? ¿Por qué te cuesta? No pide mucho, ¿verdad, señorita? ¡Chale! ¿Y este vato con cara de mico quién es, oiga? No, yo no... ¡Oh! Este es asunto de donas, de tripas, es pleito, ¿eh? ¿Qué se me hace que lo borro ese loco? No, si no es pleito, sé lo que estoy diciendo. Y yo explicando, ¿verdad? Que es muy natural, que no quiero que se peleen, ¿verdad? Lo que estoy hablando es de otra cosa. Entonces, no es pleito. Sí, es índigo, no es pleito, ¿verdad? Yo ya reaccioné, ¿verdad? Porque yo creo que no, ya me expliqué claramente, ¿verdad? Que aquí no hay nada, lo que se trata es que yo lo que quiero explicar, además este Lorenzo, que este también es bueno para la danza, yo creo que vamos a tirar mucho chanclazo. Déjame guardar a la hija, mejor vamos a tirar chancla, como usted dice. Bueno. Mira, ahí están los guisas, vamos a pantallarlas para echarle a la movida. ¿Qué bueno, le parece? Pues, vamos a echarle a la movida. Le damos a la chancla, pues. Thank you.
¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Como mango. ¿Mayugado? Mayugado. Durísimo. Toca aquí. ¿Dices bien? ¿En qué te emplea? Administro un ingenio. Y puedo hacerme cargo de otro si este tiene buena molienda. Con permiso, Rorita. No puedo perder mi tiempo. Estoy muy solicitado. ¿Me conoces? Soy Tony Calvi, el chofer del camión que asaltaste hace 5 años. Tiene que ser él. ¿Quién no se podía tener interés en ultimar al travieso? No creo que sea Tony, puesto que desde que salió de la cárcel no se la ha visto en la ciudad. Eso demuestra que no es él. Pues yo no sé. Pero yo tengo sospechas de él y voy a denunciarle como presunto responsable a ver qué pasa. Así sabremos dónde se encuentra. Vamos, muchachos. Este tipo me está quitando el sueño. Tenemos que enchiquerarlo a como dé lugar otra vez. Con testigos falsos o como sea. Hay que salir de dudas. Yo tengo los testigos. Bueno. De penetrar, sembrar amores y transmitir el dolor. Huyó
llorando junto con la luna que abordó en el mar. Huyó llorando junto con la luna que abordó en el mar. En él con un saldo de 10 heridos. No me explico cómo no hacen algo para evitarlo. Esta es una mafia que trata de arruinarme. Bueno, pero ¿qué quieres que hagamos? Si no sabemos de dónde proviene esto. Yo creí que sería el Tony, pero ya ves, él pudo probar su inocencia. El caso es que estamos más encerrados en el misterio que antes, porque parece ser que los pleitos son casuales, provocados por tipos borrachos. Sí, claro. El caso es que nadie se para por allí. De seguir así tendré que cerrarlo y quedarme en la vil calle. Ya me anda por saber lo que pasó. Ahí está. Vaya, hombre. Anoche sí que se formó en el cabaret. Al iniciar yo el pleito se prendió de tal manera que todos se dieron hasta con la cubeta. Parece que ella tenía ya algunos amigos boxeadores y pegaban sin saber a quién. Por poco se acaba en el cabaret. Y si no, que lo digo a quién, mira cómo está. Aquí está la muestra, jefe. Muy bien. Pues sigan con la receta hasta que aquello se acabe. Mientras yo termino también con los que me enchicaron. Por mí ATM, viejo. Cuervo, mírame bien, para que lleves en tu mente al infierno donde irás a parar al que hace 5 años apaleaste en las canteras. ¡Qué buena puntería, jefe! ¡No me queme, jefe! ¡Yo no soy soplón! Sígueme. Mucha reserva con lo que viste anoche, ¿eh? Por mí no tema, jefe. Yo no soy chota. Además, ese tipo que se echó no era santo de mi devoción. Y el otro que se echó primero, menos. ¿También viste...? ¡Segurola! Y qué gusto me dio verles morder el polvo agarrándose la panzota. Bueno, ¿y tú quién eres, eh? Me dicen el pingüino, porque aguanto mucho frío. Pero no es por gusto, es por necesidad. ¿No tienes familia? Tengo a mi padre, pero está en Chirona. ¿En Chirona? ¿Y por qué lo han puesto en conserva, eh? Por amor a la familia. ¿Qué? Sí, señor, verá usted, era víspera de Nochebuena. Iba pasando frente a un puesto de guajolotes, o gansos, como usted quiera llamarles. Y dos de ellos le dijeron, ¡tío! Y él les dijo cariñosamente, vénganse mis sobrinitos, ¿cómo van a pasar la Nochebuena tan solitos? Y se fueron con él, y solo por eso le regalaron su traje a rayas. ¿Y no soltaste a nadie la de trapo cuando viste que me eché al otro? ¿Yo? No, jefe. Primero me ahorcan que soltarla sin hueso, cuando se trata de gente buena. Y usted me simpatiza, jefe, a lo macho. Además, esos tipos eran malos conmigo. Cuando me veían dar gol en la puerta del cabaret, me botaban a patadas. No desconfíe de mí, jefe. Y si en algo le soy útil, cuente con este cura. Está bien. Pero ven a verme mañana. No dejes de venir, ¿eh? Si no, ya sabes. Sí, jefe. Tenías razón. Esta es una mafia que quiere acabar con tu negocio y con todos nosotros. Yo te aconsejo que vendas el cabaret y nos vayamos para la frontera. Con lo que te den por él y mis ahorros, pondremos un negocio. Yo te quiero más cada día, Marbella. Y seré muy bueno contigo. Decídete y no te arrepentirás.
Bueno, lo pensaré. Algún día de estos te citaré en algún lugar para definir nuestra situación. Ahora vete, Bronco. Necesito descansar. Piénsalo bien, Marbella. Quizás podamos ser felices. Espero tu respuesta. Sí. Salgari. Pon atención a lo que te voy a decir. Tú no pareces mal muchacho y no eres tonto. Pero veo que simpatizas mucho con los delincuentes y así vas por mal camino. Efectivamente. Aplica tu inteligencia para el bien y procura huir del delito. El que ingresa en las filas de la delincuencia, tarde o temprano sale de ella con los pies hacia adelante. Pasa a venir conmigo. Te voy a pagar un colegio donde puedas hacerte un hombre de bien. Pero me vas a prometer que aprovecharás esta oportunidad. ¿Estamos? Sí, jefe. Cuando usted lo dice, razón tendrá. Pero dígame, ¿por qué no hace usted lo que me aconseja? De nada sirve que te lo explique. No podrás comprenderme. Vamos. Pues, hermano, yo la quiero. La quiero mucho. Pero está de por medio el Bronco, que es mi amigo y lo respeto. Pero la tengo metida aquí, adentro, y no me la puedo arrancar. Anoche, no te imaginas lo que sufrí anoche, cuando ella le dijo que lo estaría a algún lado para resolverle. Y si va con él, estoy casi seguro que se le va a entregar. ¿Y qué hago, mano? ¿Qué hago? Ten calma. Hay que ser machos y saberse aguantar. Yo te iré a visitar para echarnos las otras. ¿Dónde viven tú y el Bronco? Callejón de Pajaritos 29. Bueno, mañana en la tarde iré por ti. Tony, otro trancazo. A ver. Entre copa y copa le saqué a Salgari la dirección del Bronco. No cabe duda que eres genial, hermano. De esta manera podré liquidar al Bronco sin riesgo alguno. Verás, te escribiré una carta en nombre de Marbella citándolo en mi apartamento. Él creerá que este es de ella y caerá en la ratonera. ¿Qué hubo? Querido Bronco, creo que al fin te saliste con la tuya. A las 10 de la noche, te espero aquí en Doctor Barragán 56. Que nadie se entere de esta entrevista. Por eso tomé este apartamento, por creerlo de completa reserva. Te decepcione, pero te prometo que esas flores adornarán tu última morada. No, Tony. Espera. Deja que te explique. Tony, por favor. Párenlo. Las flores. Se lo prometí. Échenlo fuera, pronto. Carlos. ¿Qué hacemos, Tony? Simula que está revisando las llantas. Pon este sombrero y acomódalo como que está dormido. ¿Qué les pasa, amigo? ¿Se les ofrece algo? Nada. Oímos un ruido extraño y creímos que eran las llantas.
vienes a matarme, hazlo pronto. ¿Qué esperas? No. Porque tú no vales el cartucho que tengo que utilizar. Vengo a decirte que yo fui quien acabó con tus hombres. El que, al igual que tu amante con Tony, obligué a los boxeadores a que perdieran. Que yo fui el autor de todos los pleitos del cabaret. En fin, el causante de tu ruina. Tú arruinaste mi vida, yo arruiné tus negocios, hiriéndote de esta manera en el único amor de tu vida. El dinero. Estamos a mano. ¿Y por qué no me matas? Puesto que yo fui cómplice de los que tanto daño te hicieron, te lo agradecería. Prefiero morir a pudrirme en un calabozo. ¿Tanto daño has hecho que te crees digna de ir a parar un calabozo? Digna no lo sé. Acreedora sí. Mira. ¿Y ese? Te lo echaste, ¿no? Sí. Yo lo maté. Es Algarí, uno de la pandilla del Bronco. Quiso tomar por la fuerza lo que yo no quise dar por voluntad. Era un cerdo. Hasta que caíste, Tony, lo hemos oído todo. Un muerto. Agregaste otro más a tu lista. Sí. Era el único que me quedaba del grupo que me mandó 5 años a la cárcel. Estoy a sus órdenes. Vamos. ¿Quién es? Pase. ¿Cómo? ¿Tú aquí? Sí, pero creí de justicia venir a verte. Y espero que me atenderás aunque no lo merezca. Eres demasiado noble. Después de todo el daño que te hice, echarte la culpa por un delito que yo cometí. No sabes lo arrepentida que estoy por todo el daño que te causé. Tengo terror a la cárcel. Pero como no es justo que tú sigas pagando mis culpas, me voy a entregar. Que no te remuerda la conciencia ahora por eso. Yo no lo hice por ti. La misma pena me van a echar por uno más que por uno menos. De esta manera pensé que estando libre, quizá te arrepintieras y emplearas tu tiempo en algo bueno. Si es que aún queda en ti un átomo de buenos sentimientos. Sí, Tony. Ese átomo de bondad brotó de mi corazón desde que hiciste aquella acción por mí. Pero bien que haga, será ayudarte a salir de aquí. Me hace reír, muchacha. En primer lugar, lo menos que me van a echar con todos los atenuantes que hay a mi favor son de 12 a 15, misma cantidad que no voy a vivir. Por cuyo motivo creo que sea yo el que te pueda ayudar. Siéntate. Tú estás casi en la chilla a pesar del blog de tu indumentario. En cambio, yo gané mucho dinero con mis sinvergüenzadas. Yo tengo mucho más dinero del que puedo ganar aquí adentro durante los años que me quedan. Así que, mañana, yo daré órdenes a mi abogado para que te entregue unos documentos con los cuales puedes obtener mucho más dinero del que yo te quité. Todo. Para decirte en este momento todo lo que pienso de ti, es mejor callar. El silencio habla más que todo un libro lleno de palabras. Adiós, Tony. Hasta la vista. Quince años han pasado. Durante ese largo tiempo, una dama visita a un reo todos los días permitidos. Hasta que un día... ¡Sale uno! Y al fin, llegó el día en que las puertas del penal se abrieron para dar paso a este hombre que no sabríamos decir si fue bueno o fue malo. Pero ahora que la ley cumplió su cometido,
que sea la sociedad quien moralmente lo condene o lo absuelva, cada cual con su criterio, y junto con el juicio que de él se formen, no la olviden a ella. Fue perversa, egoísta, inconsciente, fue mala o fue buena. ¡Sale!